Buenos días, cómo estás, estrecha mi mano, cómo estás, hello, hello, mis amiguitos, espero que se encuentren muy bien, nos vemos de nuevo para iniciar una linda semana de clases muy divertidas. Conmigo, Miss Natalia, iniciaremos con la clase de escritura. Y el día de hoy te traigo una actividad muy chévere y una amiguita muy divertida para conocer. Pero antes, ¿qué hacemos? Antes de iniciar con las actividades, siempre recordamos la fecha. Vamos a pensar en qué día de la semana estamos, qué número es, en qué mes estamos y, por supuesto, en qué año estamos. ¿Listos? Mis amores, vamos a pensar qué día de la semana es. ¿Será que hoy es domingo? No, no. A ver, ¿será que hoy es miércoles? No, no. ¿Qué día es? Más fuerte. ¡Lunes! Muy bien. Hoy es lunes 28 de septiembre, ¿cierto, mis niñas? ¿Y en qué año estamos? En el 2020. Muy bien. Ahora vamos a detenernos a pensar un poquito, ¿cómo decimos lunes en inglés? Eso ya no lo enseñaron, ¿cierto? Pensemos. ¡Monday! ¡Muy bien! ¡Monday! Ahora sí, estamos listos para empezar. El día de hoy tengo una amiguita que quiere conocerlos, pero ella le da mucha pena aparecer frente a la cámara. Así que tenemos que llamarla, ¿cierto? Así la vamos a llamar. Ella se llama M. Vamos a llamarla M. Ven, ven a conocer a los niños. Por acá. M. Ven a conocerlos. M. ¿Dónde estás? M. ¿Por qué te demoras? No te dé pena. M. Aquí está la M. Mis amores, les presento a la consonante M. ¡Hello, hello! Ella es la M y nos va a estar acompañando de ahora en adelante, ¿cierto? Así como ya nos aprendimos las vocales, vamos a aprendernos la M. ¡Muy bien! Y como puedes ver, vino de azul, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué bonita! Pero antes de presentarte algunas palabras, quiero que pensemos un momento y conozcamos cómo se pronuncia esta letra, la letra M, cómo la pronunciamos. Para esto vamos a juntar los labios, así, y vamos a hacer el sonido imaginándonos que estamos saboreando un rico helado. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy rico el helado, ¿cierto? Así se pronuncia la letra M, así suena, mis amores. Así, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos mamá, ¿cierto? Mamá, ahí la estamos pronunciando. O cuando decimos mono, ¿cierto? Mono, ahí también, ¿cierto? O cuando decimos mesa, mesa, ¿cierto? ¿Qué les parece cuando decimos manzana? Manzana. Todas estas palabras, estas imágenes, inician con la letra M, con nuestra amiguita M. Muy bien, mis niños, como ya hemos visto algunas palabras de nuestra linda amiga M, quiero que busquemos la siguiente guía. Esta guía que está por aquí, la guía de la consonante M. Quiero que la busques en casita, traigas papel, seda y muchos colores para realizar nuestra linda actividad. Ve con la ayuda de los papitos, busca tus materiales y acá te espero para iniciar. Muy bien, mis niños, acá ya tenemos nuestra guía de la consonante M, ¿cierto? Nuestra nueva amiguita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a traer papel, seda, en este caso tengo este rojo red. Y vamos a sacar pedacitos, trocitos, volverlos en bolita y a rellenar toda nuestra consonante M, ¿listo? Con pegamento, ¿listo? Vamos a hacerlo y ya te voy a mostrar cómo me va a ir.
acá. Vamos a decorarla muy bien para que nos quede muy bonita. Muy bien, mis amores. Entonces ya estoy llenando de bolitas mi consonante M. Y ahora vamos a colorear a la mamá, ¿cierto? La mamá y la hija. Vamos a colorearlas y al final vamos a colocar nuestro nombre para marcar nuestra tareita. Muy bien, mis amores. Así me quedó mi guía, mírala. ¡Wow! Nuestra guía de la M, nuestra nueva amiguita, ¿cierto? Y de la mamá. Espero que te haya quedado muy linda. No olvides enviarnos muchas fotos a nosotros las Miss para ver cómo te quedó tu nueva amiguita M. Espero te haya gustado mucho esta actividad y nos veremos mañana para seguir aprendiendo mucho más. Bye bye, mis niños.